¡Hola! En teoría estamos en directo. Y bienvenidos, fans de Elvia Games. Hoy Elvia, estamos aquí en The Messenger. Listos para continuar y probablemente, a ser posible, terminar este juego. Vale. A ver la profecía. Lo primero. Mientras vamos a adorar a la naturaleza, un mensajero caído encontrará redención. Este es el messenger. Es la chica, ¿no? Esto está en el. Esto está donde los hongos, en el pasado, ¿verdad? Pero ¿cómo se va aquí? ¿Cómo puedo ir a lo de los hongos? Porque esto es los picos abrasadores. Vale. Vamos a intentar ir desde aquí. ¿Dónde estamos? Ah, ni siquiera. No, sí, picos abrasadores. Está por aquí abajo, ¿no? A ver. Esto me llevará por aquí. Que no es por donde el boss. Porque el boss es por allí. No sé por dónde es más largo, así que voy a ir por aquí. Supongo que por aquí será más... más corto, pero no lo sé. Espero. ¿Dónde los hongos era la...? Yo estoy bastante seguro que sí. Donde los hongos era la mala. Entonces hay que ir hasta allá. La mala no, la... La que estaba corrupta. La maldición de las setas. ¿Se puede ir aquí en el pasado? Puede ser. No desde ahí, desde luego. Habrá que ir en el futuro, ¿no? No, en el pasado. A encontrarla ahí en el pasado. ¡Hala! Ok. ¡Ah! Ah, saltando en el bicho, ¿verdad? Oh, pues esto me suena que ya lo hicimos. Bueno, no, 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 nunca llegamos a ir por ahí arriba. No me suena, vaya. Si no, compro la pista, pero yo creo que será por aquí. Pudiendo evitar comprarla. Mira, ahí está esta chica. ¡Oye! Esta es la monja que trajo la mariposa matriarca para expulsarlo de la moneda hace siglos. Parece que se ha corrompido. Deja que le ayude. Ya me dará la gema. ¡Wow! ¿Qué ha pasado? El miedo primario es...
respirando, querida monja. Parece que sucumbiste ante la maldición de las púas. ¿Qué haces aquí? ¿La mariposa matriarca se encuentra bien? Todo va bien, puedes estar tranquila. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Y este pantano? ¿Qué he hecho? Tengo que ver al profeta. ¡Se recuperarán! ¡Nunca ha habido un mensajero más fuerte! Oh, ¿y ahora? ¿Cambia algo esto? No cambia nada. Esto supongo es por si vienes por ahí. Bueno, da igual. ¿El profeta es... este tío? No. Este mola, la verdad. Me voy a comprar. Aunque a lo mejor luego necesitaba la pista. Bueno, da igual, farmearé si hace falta. Pues ahora nada me puede hacer 2 de daño. No sé si nada me ha hecho 2 de daño hasta ahora. Donde el viento hiela los huesos, una valiente monja tiene sentido pero importante el papel final que cumplir. Ah, vale, ya está. Donde... sí, aquí, ¿no? O sea, aquí... ¿dónde aparezco? Aparezco ahí. Hay que bajar hasta el dragón, ¿no? Donde el viento hiela los huesos es donde el dragón. Ah, o sea, la monja lo libera. Bueno, tiene cierto sentido. Ninguno. Está el bastón, súper poderoso. ¡Au! ¡Oh, no! Vaya. Por tonto lo repito. Pero la monja estaba en el pasado, así que será en el pasado, ¿no? O sea, no será en el futuro, será en el pasado. Pero la monja estaba en el pasado, ¿no? Ella no puede viajar en el tiempo, entiendo. O sí, no sé. Supongo que sería lo más lógico, ¿no? Ella viajará en el tiempo. ¡Oh, no! ¡Oh! Bueno, igual he guardado. Hace de nada. ¡Au! Perfecto. ¡Au! Como siempre, aquí está el tío este. ¿O estaba? ¿Cuántas veces he hecho esto ya? Vaya. ¿Cuántas veces lo he hecho y no me lo he aprendido? ¡Ah! Es verdad, lo más lógico era hacerlo así. Ahora, cuidado. Me acuerdo que esto era un horror. Esta parte era el Genichiro de este juego. ¡Au! No, 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 no. No me mates, por favor. ¡Ojo!
Vale, entiendo que puedo, tengo que ir en el pasado, pero no puedo viajar, ¿no? Ah, bueno, ahí abajo. Oh. Vale. A lo mejor en el pasado rompe la, el hielo que había y entonces puedo pasar. Ah, mírala. Bueno, ¿hablaste con el profeta? Sí, parece que realmente tienes una oportunidad de romper la maldición de nuestro mundo. Así que tú también fuiste mensajera. Pues sí, mi poder era viajar al pasado, mientras que tú, según parece, puedes viajar al futuro. Y sí, el profeta, y si el profeta tiene razón, necesitarás esto para salvar a un amigo. ¡Wow! Con el látigo. Adiós, ninja. Contamos contigo. Toma. Y ahora hay que ir a salvar al dragón. ¡Au! No, 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 no. No mueras. Oh. Toma. Adiós. ¡Eso es! ¡Qué bien poder moverme de nuevo! Era una voz así. No lo dudo. Sí, la libertad es lo mejor. Vale, tenemos que salvar el medio ambiente. ¿Estás listo para matar al medio ambiente? ¿Estás listo para seguir a los elementales? Sí. Vale, vamos allá. Ni me acordaba de para qué tenía que salvar a este tío. Pa, pa, pa. Ni me acordaba para qué había que salvar a este tío, de verdad. No voy a engañarte, colega, esto pinta mal. ¿Qué está pasando? Parece que el rey demonio logró corromper al conserje mecánico. ¿El conserje mecánico? Un robot enorme que se encarga de este lugar. Es la superestrella de los mayordomos. Estoy deseando conocerlo. El caso es que iba a ocuparme esto yo mismo, pero las islas parecen el robot sea invencible. ¿Qué tengo que hacer yo? Te dejaré en cada una de las islas para que puedas desactivar los generadores de escudo. Y luego comprobemos todos los fuertes del conserje mecánico. Vale, enemigos al frente, marca X para disparar. También puedes cargar una grande. Oh. Guapo. Típico. Bueno, Padilón. Vale, hemos llegado a la isla del aire. Vendré a buscarte cuando hayas desactivado el general escudo. ¡Suerte! Ah, vale. Isla del aire, isla del fuego, isla de la tierra, isla del agua. Se podría sacar un juego solo de esta parte. Oh, sí. Oh, generador. Ya, fácil. Ok, ahí la será cortita. Au. Muy difícil, ¿eh? Hacerlo bien. ¡Guau! Polín. Momento, vale. Ajá.
Qué calla más tonta. Bueno, me guarda aquí, así que bien. ¡Oh! ¡Ah! Tienes que hacerlo simplemente con los fantasmas. No puede hacerlo. Complicado. ¡Ah! No he llegado. ¡Toma! ¡Oh! ¡Toma ya! Precioso. ¡Vámonos! Bueno, no son tan peligrosos. ¡Ojo! ¡Oh! ¡Que me pega! No llego, ¿eh? Me es bastante cutrona la parte esta, ¿eh? Hay cañones. En plan, no sé. ¿Hay que ir a tierra o qué? Y aquí está la isla de la tierra. Vete a buscar el desactivo del generador de escudo. ¡Suerte! Oh, al pasado. Vaya, enemigos reciclados. Oh, mierda. Pensaba que me había agarrado abajo. Eso es un problema. No me quedará mucho. Me quedará esto y el abismo, ¿no? Ah, vale, no puedo saltar. Fuck. ¿Puedo bajar? Por ahí tampoco puedo pasar. Jolín. Qué liada, ¿eh? Ah, lo puedo poner aquí. Ah, esto no era obligatorio. ¡Oh, no! Vaya. No le he dado bien. Vale, entonces esto es obligatorio. Por aquí. Ah, vale, ya supongo dónde es. Por ahí, ¿no? Hacia la derecha. Ah, claro, pero no puedo pasar. Ah, bueno, dale por aquí. Vale. Hop, 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 hop. Ahora no estará esto, ¿verdad? Ah. No. Oh. Aquí no hay bolas verdes.
aquí a cambiar, por aquí a lo mejor. No, no se puede. Si te bajas abajo no puedes volver a subir. También que el generador solo debería poder estar en el... en el futuro. Maravilloso, vámonos. Más de lo mismo. No, se puede complicar un poco, pero... no sé. Las grandes rentan más. A ver. Ah, sabes, se trae en fila. De acuerdo, la siguiente es la isla del agua. Vendré a buscarte cuando eres desactivado el generador de escudo. Suerte. No hay mucha agua. Tampoco creas. Bueno, ahora sí. ¡Ah! Voy a bajar por aquí, ¿no? Ah, no. Pensé que sí. Ah, no, sí que se puede. Claro, sí que hay una zona. Ajá. Ah, vale, entonces esto es opcional. ¿Seguro? Pero no, si no se puede. O sea, es demasiado... está demasiado ajustado. Un último intento ya, ¿eh? No, no sé si se puede así. Así al menos. No, 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 no se puede. Es imposible, no hay, no hay time, no hay tiempo. Tiene que haber, me tiene que faltar algo, pues si no. No, algo, algo me tiene que faltar, pues si no, no se puede hacer. No hay, es que no hay, no hay, no hay tiempo. No sé, vale. Hala. Oh. Me dan un objeto para nadar más rápido o algo así. Pero no, no sé, tampoco estoy a punto.
Ah, por aquí. Ajá. Espérate, la cago. Creo que la cago. Sí, la había cagado. Si me metía ahí en ese, en el pasado, en el futuro no podía. Oh, todo otra vez. Jolín, la isla complicada, ¿eh? A lo mejor si rompes el generador, los mecanismos de la isla dejan de funcionar. Se me ocurre. Y luego si vuelves ya no está. Se me ocurre. Ah, vale, que estaba esto, no lo había visto. Sería imbécil. Vale. Ah, vale. No es solo esto. Bueno, mucha agua no había. Toma. Pedazo generador. ¡Ah! Tiene que irse con un último golpe. ¡Ah! La última es la isla del fuego. Toma. Ah, bueno, vale. Que molan son estos. Hop. Mil de oro ya, ¿eh? Bueno, de fragmentos temporales. Ojo. Ahora. Ahora toca la isla del fuego. Vendré a buscarte cuando te desestimado. Me generó un escudo. Suerte. Original. Me han puesto guardado. Ah, va aquí. Puedo pasar, puedo ir en el tiempo que quiera. Oh, fuck. Mi diseño con Instagram ha fracasado totalmente. ¿No has podido arreglarlo? Eso es un problema, Es una liada bastante grande. Oh. Como te lo hayan hackeado, es un problema, Va en serio. Háztelo mirar. Oh, en serio. La gotita. ¡Oh, qué mal! Ya te contaré por qué lo he averiguado. Te han entrado.
Ha sido alguien. Bueno, para quien no sepa, a Josema le han entrado en su Instagram. Espera, a lo mejor en el pasado. Ah, no, no se puede ir en el pasado. O sea, en el, no se puede ir en el futuro. No me han entrado. Como sea por una historia. O sea, como te han bloqueado la cuenta, me voy a reír bastante. Tú que no subes fotos nunca a nada. Instagram lo ha borrado. ¿Por qué? Existe una foto tetas que no nos enteramos. Oh, no llegas. Ni de coña. No llegas ni de coña. Pero tu Instagram yo lo puedo ver. O sea, yo lo puedo ver, tu Instagram. ¿En serio? No llego, ¡Bum! Instagram me ha bloqueado el acceso a mí y tengo mi teoría. ¿Tú dirás? Paso, da igual. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Qué has hecho ahora? Has denunciado. ¿Te ha denunciado a alguien? ¿Sabes por qué te han denunciado? Has insultado a alguien. Estoy hablando contigo y estoy obviando lo malo que soy, pero no debería caerme tanto. Vale, va. Ah, es esto, está aquí ya. ¡Oh! Wow, wow. No me dejes con la intriga, hombre. Cuéntame por qué. Madre mía. ¿Llegan aquí? No, no, no. Ajá. ¿Vos? Puede ser. Te digo por WhatsApp. Me matas de la intriga. No lo digas. No, no, no lo digo, no lo digo, no lo digo. Vale, ya vi al conserje mecánico, a ver qué pasa. Adiós. ¡Oh! Míralo, qué guapo. Bullet Hell. Bueno, de momento es spamear, ¡Oh! ¡Oh! ¡Nani! ¡Oh, ya! ¡Shuriken! ¡No puedo! Oh.
Hop. Hop. Hop, 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 hop. Toma ya. Ay. Hola, bienvenido de nuevo. ¿Quiénes sois vosotros? ¿Dónde estoy? Encantado de conocerte, conserje mecánico. Soy tu fan número uno. Esto es inaceptable. Debo volver a mis islas de inmediato. Va, tranquilízate. Acabamos de sacarte de un hechizo demoníaco. ¿En serio? Entonces sería muy mal educado por mi parte dejar tal hazaña sin recompensa. Estoy de acuerdo. Tras pasar incontables siglos, rellené Katsa en perfecta armonía mientras cuidaba el intrincado equilibrio de las islas. Mi núcleo materializó una pieza única. En reconocimiento a vuestra colaboración y por haber cómo vivo mi corazón metafórico, quiero ofreceros la... ¡Wow! La piececita. Para mí. Pero lo que me has dicho no tiene sentido, Josema. O sea, no tiene sentido. Ninguno. Tienes la clave de la simbiosis, formada en el núcleo del consejo mecánico durante siglos de perfecta armonía en los elementos. Se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición. ¡Caray! ¡Gracias, conserje mecánico! Ahora tengo mucho que hacer. ¿Puedo ayudaros con algo más? Bueno. Sí. Es que... ¿De qué se trata? Es lo que me suena como... No creo que... Eso creo que no es así. Siempre he querido ser mayordomo. Siempre ha querido ser mayordomo. Eres su héroe. ¡Oye, no le digas eso! ¿En serio? ¿Y cómo te llamas, valiente dragón celestial? ¡Manfred! Manfred, sí, creo que servirá. Es un buen nombre de mayordomo. ¿En serio? Sí, tienes el nombre perfecto para un aprendiz. ¡No me lo creo! ¡Es genial! Bueno, debo retomar mis tareas. Ven a verme cuando termines tu misión. ¡Eso es! ¡Volveré y prometo esforzarme a tope! Sí, creo que, lo primero será pulir tu vocabulario. Adiós de momento, Manfred. Y mucha suerte, mensajero. No sería capaz de yo estar mucho tiempo con un robot que hablara como estoy hablando yo. Su voz, pero vale. Yo me moriría. Oh, vuelve aquí. Bueno, pues ya está. Manfred y el mensajero salvan el mundo, ¿te lo puedes creer? Sí, ha sido toda una aventura. Cuando todo esto acabe, solo por ese acontecimiento merece la pena pasarse a juego segunda vez. Bueno, tengo que seguir volando. Cuídate, colega. Ah, podemos viajar a las islas de destino. Cuando quiera. Vale, pues... me queda... una nota. Que supongo que será el abismo. Debe haber Black Summer. Te muteo. No sé qué es Black Summer. Se ocupa con una mierda. Si es Black Cover, bien. Tengo que ver yo también Black Cover. Bueno, ¿qué hago ahora? Usando el poder de una reliquia demoníaca regia, el artesano enviará al mensajero al futuro el que quiere evitar. Ah, vale. O sea, ir al abismo. Vale. Vamos al abismo. Vámonos. El abismo te mira fijamente. ¿Vuelve la mirada? Sí. El abismo es como el futuro nefasto, ¿no? Es como el... Es una de zombies de Netflix nueva. Oh. No tengo tiempo para ver series nuevas de Netflix. ¿Qué lugar es este? Percibo algunas de mis hermanas escondidas por el miedo. Las llamaré y pueden ayudarte a cruzar este reino infectado. Dios. Es el abismo. Mira eso. Esos ojos. Ah, pero no hay nada. ¡Oh! Solo vacían, claro. En el pasado esto no existe. En el pasado el abismo no existe. ¡Oh, qué bueno!
¡Oh! Ni siquiera tiene mapa. ¡Oh, no! ¿Y esto qué hace aquí? ¿What? ¿Y ahora? Si no hay nada. Ah, me faltará otro hada, ¿no? Ah... Bueno, no es por aquí directamente. No es por ahí directamente. ¡Dios! Son trampas, parece. Ah, pero vamos por aquí. Entonces. Oh, vale, por aquí. Ah, vale, este hada será para abajo. Que bien pensado está esto. Mola bastante. Es curioso, desde luego. Un poco liante, pero bueno. Habré dejado alguna. Bueno, no creo que aquí haya... Que aquí haya... Estas verdes. ¡Oye! Ah, vale, no. Voy a decir, a lo mejor dónde, hacia dónde apunto es hacia dónde sale el rayo. Pero no, no, no. Es al azar. O sea, es hacia un lugar concreto. ¡Wow! Pues sí que hay zonas verdes. ¿Ya? ¡Oh! Directamente, jolín. Qué fácil. ¿Es falsa o algo? Mira la luna. Bueno, realmente el boss de esta zona era el demonio rojo. Así que sí, tiene sentido que sea simplemente aquí. Ya está. Pues ya está, vamos a por el final. Tienes la clave del valor. Solo aparece para quien esté dispuesto a aventurarse en los conocidos. Se trata de una de las notas necesarias para crear una melodía que rompa la maldición. Me vais a sacar de aquí, ¿no? No me vais a hacer volver. Oh, ¿sí que hay vos? Cthulhu. Subniguraz, es Subniguraz. Que sea Subniguraz, por favor. ¡Adiós! Se parece a... ¡Ah! Bueno, tenía que pasar, ¿verdad? ¡Ah, no! A ver, ¿cómo? ¡Oh, Dios! ¡Por favor! ¡Qué miedo! ¡Mira eso! ¡Es esto grande! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, Dios, que es muy grande! Pero qué bien pensado está hecho para que se pueda ir corriendo. Venga, va. ¿Cómo? No, el bicho cuando atraviesa los portales temporales no tendría que pasarle nada. ¿Desaparecer? Se supone que el bicho no existe en el pasado, tendría que desaparecer. ¡Ah! Se ha comido el portal. Entonces no puede haber aquí zonas verdes. O sea, gemas verdes. ¡Oh, ya has vuelto! Una y no más.
¡Es increíble! ¿Qué has encontrado? Una abominación que no podría describir con palabras. ¡Mola! ¿Algo más? Encontré una de las notas musicales. ¡Sí! ¡Lo sabía! ¿Sabes lo que significa eso? Supongo que estamos un paso más cerca de deshacer la maldición. ¡Eso! ¡Y que el tendero tendrá que fregar los platos una semana entera! ¡He ganado la apuesta! ¡Gracias! Bueno, ya está. Tengo todas las notas. Va a terminar el juego, va. Bueno, ¿qué hago ahora? Mediante el poder de la música, el pergamino se encontrará con su creador. El creador del pergamino. ¡Por fin! ¡La melodía está completa! Vale, ¿qué toca ahora? ¡No tengo ni idea! ¿Qué? Mis conocimientos se limitan a la profecía que termina con la recolección de todas las notas musicales. Bueno, habrá que alguien que lo sepa. En efecto, valiente mensajero, es hora de que el primero de nuestra orden te haga partícipe de los orígenes de la maldición. Vuelve enseguida. Más vale que sea importante. Este es el primero de la orden. Más vale que sea importante. Observa, la melodía está completa. No puede ser. ¿Será posible que estemos acercándonos al final? He completado la melodía. ¿Sabes qué tengo que hacer ahora? Bueno, supongo que es lo justo. Vale, te perdonaré. Te perdono oficialmente por decir que mi tienda no parecía una tienda. ¿Qué? Cuando nos conocimos estaba encantado de poder enseñarte la tienda y entonces dijiste que no parecía una tienda. ¿Has estado resentido todo este tiempo? Solo quería darte conversación. La leche. El tendero es lo mejor que hay, ¿eh? Ya, vale, es agua pasada. En vista de lo mucho que has progresado, va siendo hora de que te cuente lo que está pasando de verdad. Vamos allá. Tiene una pelota. Hace eones, una civilización de gigantes vivía en las nubes y protegía el mundo de fuerzas desconocidas. Pasaron siglos en armonía hasta que un día vieron impotentes cómo el mundo sufría una gigantesca inundación. Solo quedó un único trozo de tierra. Con su habitual capacidad de adaptación, la humanidad reunió a sus supervivientes y levantó un enorme templo donde intentar buscar un nuevo sentido a sus vidas. Respondiendo a la llamada de estos tiempos turbulentos, una pareja formidable dio un paso al frente y se puso al mando. ¡Eh! ¿La pareja son los que estaban congelados en el pico de la nieve? Había una pareja congelada. A ella, dotada de una preciosa voz y una capacidad sobrenatural para crear abalorios fascinantes, todos la llamaban Musa. Serán ellos. Él, siempre estoico, intérprete y misterioso, recibió el nombre de Fantasma. Tras una década de relativa estabilidad, aparecieron destellos rojos en las alturas, como si se librara una guerra contra los gigantes del cielo. En efecto, un ejército de demonios, destructores de mundos, había encontrado el reino de los humanos. De la inminente extinción de los superhéroes de la humanidad, Musa y Fantasma animaron a Toro a prepararse para ir. El ejército demoníaco era demasiado poderoso, perdieron el tiempo, templo y Musa murió mientras intentaba proteger a su pueblo. Entonces no serán la pareja. Conteniendo las lágrimas, Fantasma recogió la última creación de Musa para guardarla como recuerdo, una caja de música. ¿A qué viene esta paja? Abandonando el templo en manos del rey demonio, llevó a los dos últimos supervivientes, de su raza, al borde occidental de la isla. Ese último intento de resistir tuvo éxito. Tras dar instrucciones a su pueblo de que reconstruir lo que pudieron mantenerse ocultos, Fantasma tentó a la suerte. Cegado por la rabia, se lanzó hacia el templo en un intento absurdo de vencer al rey demonio.
Pero el rey demonio no es el de cuatro cabezas que yo he matado. ¿A qué viene todo este rollo? Insultado por la audacia del ataque, ser destrozado, el rey demonio optó por un castigo peor que la muerte. Este es el que he matado. Corrompiendo el recuerdo de su amada con magia demoníaca, transformó la caja de música de fantasma en un vínculo con el reino de los humanos. Cada 500 años volverían para atormentar la humanidad hasta que abandonaran toda esperanza y se rindieran ante la extinción. Por eso se repite el ciclo. Man. Fantasma se vio obligado a llevar una máscara maldita que le robó la mente y le mantuvo en un estado de angustia perpetua. ¿De las tortugas ninja o qué? Introducido en la caja de música, tocaría el órgano eternamente para mantener con vida la magia de la reliquia. Hay que matar a este tío, ¿verdad? Y entonces la caja dejará de hacer música. En esta prisión, tanto mental como física, sería él el encargado de mantener la maldición sobre su legado. Si matamos al fantasma... Pero fantasma tenía una voluntad férrea que le ofrecía lapsos de cordura en los que podía aprovechar su comprensión creciente de la magia demoníaca. La lucha por liberarse de la maldición duraría siglos hasta que su pueblo necesitaría la capacidad de colaborar entre generaciones. Los viajes en el tiempo eran la clave. Con su último retazo de cordura, escribió un pergamino y lo imbuyó en poder suficiente para armonizar a su portador con la magia del tiempo. El pergamino al que hemos entregado. El que siempre se entrega de un mensajero a otro. Antes de perder la cabeza por completo, teletransportó su última esperanza, el pergamino, al escondite de su pueblo. El pueblo de ninjas. Como no tardarían en percibir, el pergamino les permitiría ver extrañas manifestaciones, cosas que no todas las mentes podían soportar. Solo unos pocos aventureros valerosos tenían una voluntad lo bastante fuerte para llevar el pergamino. Los llamaron mensajeros. Mira, sacó la gorra, qué guay. Mira, un cyborg ninja del futuro. Con la capacidad de atravesar las fisuras del espacio-tiempo, tenían acceso al vacío, un refugio seguro fuera del tiempo. Pronto se reunieron allí mensajeros de todas las épocas, en el lugar de reunión perfecto para su guerra sin fin. No habrán modelado más mensajeros, así que simplemente... ¡Oh! Son ellos, ¿no? Pero resultó que conocer a habitantes del futuro o incluso un yo alternativo podía ser problemático para algunos. Sí, todos son mensajeros de otras épocas. Tras varios incidentes con mensajeros primitivos que quedaron conmocionados, decidieron ocultar su aspecto. ¡Ah, qué guay! Para no verse entre ellos, ¿no? Así se fundó la Orden de las Túnicas Azules y juntos construyeron su cuartel general, la Torre del Tiempo. Espero un resumen de este juego. La historia que te están contando aquí es la historia. O sea, hasta ahora no ha habido mucha historia, de pronto una paja. Cada ciclo de la maldición tendría su propio campeón, que se uniría a la orden tras entregar el pergamino al siguiente mensajero. Pero tú fuiste un inútil, no le diste un objeto al siguiente y entonces se rompió el ciclo. Con el apoyo de los túnicas azules y tras muchos ciclos, se logró recuperar la caja de música del templo abandonado. ¿Me has seguido en Instagram? ¿Te has hecho una cuenta nueva? Eres un mierdas. Aunque la reliquia era demasiado poderosa para destruirla, aquel día surgió una nueva esperanza. Las fuerzas misteriosas del mundo empezaron a materializarse en forma de mágicas notas musicales.
Cuando un mensajero especialmente dotado logró reunir dos de ellas, apareció una idea tan absurda que quizás podría funcionar. Si creaban una melodía lo bastante fuerte para quebrar el hechizo protector de la caja de música, quizás un mensajero podría entrar en ella y rescatar a Fantasma. Porque sí. Así que ya ves, no estoy seguro de lo que encontrarás dentro de la caja de música, pero si tenemos alguna oportunidad de salvar a Fantasma, es esta. No bajes la guardia, su mente habrá conjurado toda clase de trampas. Que venga suerte. La caja de música te llama. ¿Estás listo para enfrentarte a tu último desafío, mensajero? Vamos para allá. No puedo comprar el último objeto, así que... adentro. ¡Ay, me hace pequeñito! ¡Qué guay! Aunque por el tamaño que me ha hecho la caja de música tiene que ser muy pequeña. Venga, mazmorra final. Es la canción. ¡Wow! ¿Por qué hay demonios en la caja de música? ¡Oh, no, no, no! ¡Corre! ¡Ah! ¡No! Hay fantasmas, eso sí, ¿no? Fantasma no, ¿eh? ¡Ah! 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 ¡Qué tonto eres! No, pero es verdad, muy bien, bien traído, bien traído, bien traído. Bien pensado, Josema, muy bien. Me halagas. Tu agudeza mental es soberbia. ¡No! ¡Ah! Eres un genio. ¡Jo, me voy a morir! ¡Uy, casi me da la bola! No hay tiempo, ¿no? No. ¡Uno! Mi mente podría con ello. Yo sería uno de esos emisarios del pergamino. Mi mente podría con ello. No, porque tienes que ser un ninja. Y no eres un ninja. ¡Ah, no le he dado! ¡No! Pero tener cuidado, con no perder vida. ¡Ah! ¡No! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Ah! Guardado. Me van a dar, ¿verdad? ¡Wow! Guardado. Oh.
¡Wow! ¡Ah! Vale. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo más habilidades para sobrevivir que tú de entre los dos. Y yo soy el ninja. Tú no eres un ninja. Tú eres un mierdas. Por simple reacción de peso, no eres un ninja. Aunque para... para cierto lore que no puedo decir en vídeos, te voy a convertirte en ninja. ¡Ah! ¿En serio me ha dado? ¿Qué sentido tiene que la torre cambie con el tiempo? Me refiero, la torre es igual en pasado y futuro. Lleva mucho tiempo estando igual. Nadie ha entrado a construir cosas nuevas. ¿Qué mierdas dices? Tranquilo, tranquilo. Espera, ¿dónde estoy? ¡Ah, ser imbécil! No, si es para arriba. Vaya, mátame, da igual. Si es aquí. Ahí está parada la torre un tiempo. Ah, es cuando empieza la música. ¡Ah! ¡Jolín! Tres golpes. ¡Oh! No llego. ¡Ah, pero sí he saltado! ¡Jolín! ¡Pero sí he saltado! ¡Ah! Hasta que aparezca. ¡Ahem! ¡No, no, no, no! ¡Oh, soy imbécil! No sé por qué he saltado. ¡Au! ¡Au! Llego, 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 llego. No llego. No, Uf. ¡Jolín, qué tenso! ¡No, no, no! ¿Llego? Llego, 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 llego. Guardado, gracias. ¡Corre! Oh. No hay que correr en realidad. No me falta. ¡Au! No, no, no. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
¡Au! Oh, me van a matar. Oh. Sí, el vapor tampoco empiezas ahí hasta que no... Madre mía. Madre mía. Qué salvada. Ah. Pero... Ah, vale, no había visto esta. Leche, vale. Vale. Ya te tengo ya. Vale, ya ahora. Ya está ya. Toma ya. Maravilloso. No, no, no. ¡Wow! ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Lo estaba imaginando! Me mata. Me va a dar, me va a dar, me va a dar. ¡Qué justo ha ido, leche! ¡Wow! ¿Y esto? ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! Que hacerlo sin recibir daño. Creo que hubiera pasado. ¿Llegamos ya? Parece que llegamos ya, ¿eh? ¿Boss final? No, aún queda torre. ¿O no? No era ahí. Aún queda torre, aún queda torre. ¡No! ¡Ah! ¡Pero si me ha agarrado! Se le tira el ganchito. Llevo 1 hora y 16 minutos. Hoy la acabo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Jolín, es complicado! ¡Jolín! Vale.
¡No! Toma. Vale. ¡Ah! Ah, vale. Bastante mierda, la verdad. ¡Ah! Realmente no. No hay por qué correr, ¿no? Va a abrirse, va a quedarse abierta igual, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, si tenía el guardado ahí! No me lo creo, tenía el guardado ahí. Soy imbécil. Hay que repetir todo esto. ¡Hola, tío! ¡Jolín, qué mal! ¡Jolín! ¡Oh, Dios! ¡Uy, pero sí! ¡Oh, sois un normal! No. La mierda es que me hubiese evitado, ¿eh? Si hubiese pensado un poco. Me pasa por no mirar el mapa. O sea, no había visto el escenario. No había visto que estaba la... el guardado ahí, tío. Si no hubiese ido directamente. Qué chusta. No, esta parte es muy fácil. Esto es una tontería. O sea, entiendo que el problema de esto es que si me hago mucho daño. Pero me subo aquí arriba y ya está. ¡No! ¡No! ¡Oh, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, Dios! Pero, ¿qué me pasa, tío? ¡Jolín! No, no llego. Venga. No me cuentes mierdas. Venga ya. Jolín, es que ahora no tengo vida.
Si ya me tocan, me quitan un montón. Si me tocan, me matan, básicamente, los pinchos. Por un casual podría haberme dado este. Con un salto simple llegas hasta arriba. Hasta el siguiente. Venga, va. Esto no es complicado, simplemente es un coñazo. Oh, Dios. Venga, va. ¡Hala, ya está! Ya puedo ir a por esto, tú. ¡Au! Vaya. ¿O tienen un shuriken? Sí. Wow, vale. ¿Hay profecía? Ah, no, el pergamino y el creador. No. ¿Y esto para? Ah, vale. Ah, vale. Y está la mujer en el... en el cuadro. Se llama Musa, ¿no? La mujer. Musa. Me suena. Es el único problemático. ¡Jolín! La bola. ¡Vámonos! ¡Oh, qué dices! Mentiroso. ¡Oh, no! ¡Oh! Es lo peor. ¡Oh! Oh, no, 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 era así, 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 así. Vale. No, 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 no. Vale, va. Boss final, seguramente. ¡Hala! Creo que el boss final deberían ser 50 demonios de los que tiran fuego. Punto. O sea, molaría bastante. A nivel de juego molaría. Entonces se supone que ha habido muchos más mensajeros que los que... que los que uno podría pensar, ¿no? A lo largo de las épocas. En plan, no solo ha habido los que hay ahí en la orden, tiene que haber habido más. Oh, ya llegamos. Allá. Ajá.
Todo el maná, toda la vida. A ver, es que me dice a este tío, ¿no? Este tío siempre me decía cosas. ¿Necesitas algo? Vale, mejorar no vale para nada. Charlar. Área actual. ¡Bueno, ya estamos aquí! Esta es mi última oportunidad de ocuparme de asuntos inacabados antes del gran final. ¿El culo de una rana es impermeable? Supongo que sí. ¡Exacto! ¿Puedes contarme alguna historia? ¡La última, eh! Pues claro, aquí tienes una historia. Había una vez un niño que estaba atrapado en un pozo. Oh, Dios. Qué oscuro, ¿no? No estaba muy claro porque se encontraba allí y la gente suponía que se había caído mientras jugaba o que alguien le había empujado. Esto... En 2019, a principios, puede ser bastante mal visto, ¿eh? En realidad, se había metido él mismo. Pasó años en el pozo consumiéndose ansiedad, sintiéndose totalmente fuera de lugar. Año no. Tenía un profundo deseo de compartir sus ideas con el mundo, pero con vergüenza había tenido un papel tan importante en su educación, tenía la voluntad rota. Por eso el pozo era perfecto para él, un lugar donde esconderse, donde podía estar solo con su historia sin nadie que se burlara ni lo juzgara. Una vida segura, por desgracia, carente de propósito, pero al menos protegida del rechazo. Un día, cuando jugaba representando papeles, un vagabundo miró al interior del pozo. ¿Qué está pasando ahí abajo? Preguntó con curiosidad, con la intención de unirse al juego. Oh, nada, perdón por el ruido, respondió el niño. Y así el pozo permaneció en silencio durante semanas. ¡Ay, pobrecito! El vagabundo, paciente y compasivo, se pasó todo ese tiempo sentado junto al pozo. Ya había tomado una decisión. Haría todo lo necesario para sacar al niño de allí, para que pudiera compartir sus historias con el mundo. La llama creativa del corazón del niño no quería morir, y al fin retomó sus juegos de representación. Entonces, con sumo cuidado, el vagabundo empezó a interactuar de nuevo con él y le dijo que sus historias eran entretenidas y no debía avergonzarse de ellas. Su amistad se forjó lentamente, basada en la confianza y en sus intenciones sinceras. Ninguno de los dos come ni bebe. El niño se llamaba Julen. Meses después, el vagabundo y el niño estaban sentados juntos en el pozo, riendo y compartiendo historias. El pozo fue convirtiéndose en un lugar cada vez más habitable y los transeúntes empezaron a mirar en su interior. ¡Oh, no! ¡Lo he saltado! Preguntaban qué es lo que pasaba. No pasa nada, otra que hizo vagabundo. Ondas, avisa cuando estés listo. Pasaron los años, la imaginación del niño se volvió más centrada, sus ideas y historias formaron un pequeño mundo. Entonces un día decidió arriesgarse, construiría su muro y su mundo, y se lo mostraría a todos. El vagabundo lo ayudó a salir. Merci, Philip. El niño compartió sus ideas con creadores de todos los campos, y para su sorpresa estos querían ayudar a construirlo. Así se formó un pequeño equipo y se convirtió oficialmente en escritor. Ojalá pudiera decirte que todo acabó en fama y fortuna, pero confío en que entenderás que al fin y al cabo este viaje no iba a saber eso. Merci, sí. Ah, vale, o sea, los que han ayudado a este tío a hacer el juego, ¿no? Merci Eric, merci Martin, merci Michael, merci Philip, merci Jean-Lou, merci Carl, merci Sabana. Vale, los que le han ayudado a hacer el juego, ¿no? Al escritor. Creo que oigo la melodía de Fantasma. ¡Sí, ha llegado el momento! ¿Algún consejo? Lo siento, sabemos que la maldición tiene un gran poder sobre él. Tiene que hacer esto solo. ¡Suerte, mensajero! Bueno, no puedo mejorar. Y la pista... No, ¿para qué? Bueno, adiós, amigo. 18 sellos. Adiós, amigo. Fantasma. ¿Un visitante? Debo de tener visiones otra vez. ¿Estás bien? No pretendo hacerte daño. Las intenciones importan poco. Debo tocar mi melodía. Es el destino. ¿Quién eres tú? ¿Recibiste mi mensaje? ¿Cómo te atreves a entrar aquí? Es Doppio. Es el boss. He venido a ayudarte. Eres víctima de una maldición. ¿Maldición? Entonces es todo verdad, ¿no? Todo, pero puedes acabar con esto ahora. Quítate la máscara. ¡Ridículo! ¡Acabaré contigo! No soy tu enemigo. Tú creaste el pergamino, ¿no? ¡Imposible! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿En serio? ¿Alguien recibió mi mensaje? ¡Basta! ¡Pagarás por tu traición! Escúchame, fantasma. Han pasado siglos, pero la humanidad no te abandonó en ningún momento. ¡Mentiras! 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 He venido a liberarte. ¡No pienso seguir escuchando! ¡Prepárate para morir, intruso! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Oh, mal! ¡Oh! ¿Perdón? ¡Oh, vale, vale! Te capto más o menos.
¡Qué guay! Se mola. ¡Ah! ¡Oh! Se falla otra vez. ¡Oh! ¡Qué rápido! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Fuck! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mierda! Vale. A ver si le doy al menos una de estas. ¡No! ¡Oh! Es que las tiras muy para adelante, tú. Seguramente me mate. Mira, realmente si subes encima de la... Venga, va. ¡No! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Qué mal! Soy incapaz de hacer ese ataque, ¿eh? ¡No! ¡Oh! No sabía que hacía el giro completo. Pensaba que simplemente... Vale. Ok. Lo tengo. No parece complicado, ¿eh? Me quitas un montón también. ¡Jolín! ¡De verdad! Se me es súper difícil verlo, ¿eh? Vale. Este, la verdad que no. Venga, va, a ver si puedo. ¡Jolín! Sin capaz, de verdad. Cada vez que haga ese ataque es un punto de vida que recibo. ¡Oh, mierda! Que arriba también hay, es verdad. Voy a morir. ¡Ah! ¡Oh, que vuelve! No sabía que volvía. ¡Toma ya! ¡Oh, eras al revés! ¡Vaya! ¡Oh, jolín! ¡Ah, qué mal! Última oportunidad. No me lo creo, tío. Es que me la tira. ¡Ah! Me la tira alta, de verdad. Soy incapaz de verla, ¿eh? Soy incapaz de ver la bola. No es tan, no parece tan complicado. Pero tenía ataques que cuyos patrones aún no. Aún no veo bien. ¡Hola, tío! De verdad. Ah, por favor, quiero hacerlo bien. Oh, jolín, no puedo. Soy incapaz. Soy mentalmente incapaz de darle.
wow. Ahora. Wow. Ah. Esto es muy complicado. ¡Ah! Muere, por favor. ¿What? Venga ya. Lo voy a matar sin ser capaz de hacer ese ataque. Es muy triste eso. No, no. Jolín. ¡Toma ya! Sí, pues lo he matado sin saber capaz de superar el ataque ese. ¿Fin del juego? Oh, no, ahora lucharé contra la máscara, ¿verdad? ¿O no? Gracias. La caja de música. No, todos mis recuerdos. Amor mío. ¡Esto pinta mal! ¡Salgamos de aquí! Como este tío sea la chica. El mejor juego del mundo. Me lo compro en Steam. Espero que consigan salir lesos. Me encantaría conocer a Porfina Fantasma. Estoy preocupadísimo. ¿Y si el tendero no llega a tiempo? Sabía que debía ir yo. Toma ya. ¡Ah! ¡Lo hemos conseguido! ¡Por fin se ha terminado! ¡Oh, es Fantasma! ¿Quieres probar el desafío de la Torre del Tiempo que diseña? ¡Jo, qué pesado es el tonto este! Dale un poco de tiempo, lo ha pasado mal. Este tío es inmortal. ¡Pero llevo esperando este momento desde que me dieron por primera vez el pergamino! ¿No puedes respirar un poco? ¿Solo por esta vez? ¿Qué sucede? ¡La maldición! ¡La energía de la máscara! Parece el tío de Metalocalypse, parece Nathan Explosion. ¡No quiero volver! ¡No puedo! ¡Todas esas paredes! Oye, ahora estás a salvo, no te preocupes. ¡Está aquí! ¡Quiere llevarme de vuelta! ¡Socorro! ¡Oh! ¡Boss final! ¡Oh, mal asunto! Tal y como temía, Fantasma estaba conteniendo al poder de la maldición. ¿Cómo la detenemos? ¡No podemos! ¡Se ha desatado toda su fuerza! Fuimos unos insensatos. Ese era su plan desde el principio, dejar que creciera el poder de la maldición mientras librábamos una batalla sin sentido. Solo para aniquilarlas por completo cuando creíamos que habíamos ganado. ¿De qué estás hablando? No iremos a rendirnos todos tan fácilmente. ¿Tienes alguna sugerencia? ¡Te escucho! ¡Es sencillo! ¡Tenemos que hacer la cosa! ¡Oh! ¡De la orden ya se lo quedamos nosotros tres! Sabes perfectamente que no somos rival para una fuerza tan grande. Aquí todos estamos armonizados con el pergamino, así que todos podríamos hacer la cosa. ¡Todos conmigo! ¡Oh, Dios! ¡Te vamos a hacer la cosa! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Super robot! ¡Super robot! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Super robot! ¡La cosa! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Mierda! Vale. ¡Ya está! ¡Jolín! Vale. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Oh! Un boss final hubiese molado más. Pero vale, Fantasma estaba bien como boss final. ¿Créditos? ¡Oh, créditos! ¡Oh! Pues qué guapo. Me ha encantado, es una pasada. Mira, Martín. Bueno, estos eran. Sí, sí, estos son los tíos que le han. Que ayudaron, ¿no? Al. El resto de equipo, agentes especiales,
Ay, mira, murieron tres. Donkey Kong Country 2. Le han dado las gracias a Donkey Kong. Son Bellboys. Suki Lechat. Suki el gato. Todos son gatos. Y ese es un perro. Son, los créditos son... Algunos son bromas. Padre dra- ma- madre dragón... ojos de dragón. Padre dragón... Ojos de dragón. Pitbull. Benítez tercero. James Morgan tercero. Lucien Kobe. Supongo que si te los lees, pillas un montón de referencias humorísticas. ¡Navi! ¡Navi! Le han dado las gracias a Navi. La guía de los... de los... esos son libros y tal. Y gracias a ti por jugar. Ahora me dirá, ha saltado los créditos. Los créditos de crédito. ¡Oh! ¡Oh! Entonces la máscara se rompió en mil pedazos y la humanidad se libró por fin de la maldición demoníaca. Fin. ¡Qué historia tan larga! Bueno, tú me pediste que te la contara. ¿Puedo ayudarte con algo más? No sé, no puedo permitirme más mejor de momento. Bueno, ¿puedes contarme alguna historia más? ¡Claro! ¡Aquí tienes una historia! ¡No, qué guay! ¡Esto mola! ¡Qué pasada! El mejor personaje es el tendero. Subí continúe. ¡Oh, de Messenger 2, por favor! Ya mismo, ¿eh? Ojalá. Modo partida nueva más desbloqueado. No lo voy a hacer. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pero si ahora juego puedo... Bueno. Supongo que si juego sin hacer la partida más puedo recoger todos los... Las cosas que me he desbloqueado. Pero bueno, aquí termina Messenger. Una pasada, me ha gustado un montonazo. Mucho, mucho, mucho. No sé si estas Pascuas haré en directo algo más. Yo creo que no. No me va a dar tiempo. Tengo que hacer demasiadas cosas. Haré directos... Bueno, ya lo contaré todo lo de AdNetCon. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós y gracias.